¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su política de ayudas a las pymes cofinanciada por el FEDER? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Bueno, mire, respecto a lo que me ha dicho al principio de las coaliciones, léase usted, que creo que no lo he leído, el artículo de Rodríguez Ibarra. A lo mejor le ilumina un poco de un histórico del Partido Socialista. Mire, la Junta valora positivamente la política de apoyo a las pymes, pero tanto con fondos FEDER como con fondos FEADER y con todos los demás apoyos financieros que se otorgan a las empresas. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Señora consejera, los datos son tan terribles que usted hoy no se atreve a utilizar ni su estadística hechicera que utiliza habitualmente. Fíjese en la realidad. Mire, usted convocó 8 líneas de ayuda a pymes en el año 2016 con una dotación de 38.100.000 euros. ¿Sabe cuánto ha gastado usted? Simplemente el 29,32%, 11 millones de esos 38. A ustedes que les gusta tanto esto de las notas, los rankings, pues sepan ustedes que la consejera de Economía en las ayudas a pymes ha sacado un 2,93. Esto en mis tiempos de estudiante, señora consejera, se llamaba muy deficiente. Así que aplíquense bien el cuento en relación con este tipo de políticas. Y esa es la nota promedio, que es desastrosa, pero es que hay algunos ejemplos que son absolutamente catastróficos, señora consejera. Mire, las líneas de ayudas para incorporar tecnologías de la información y la comunicación de 2 millones presupuestados solo otorgó ayudas por 419.000 euros, el 21%. Para proyectos empresariales promovidos por emprendedores de 8,5 millones, esto se lo cuentan a los autónomos cuando hablen con ellos, usted solo concedió 958.000 euros, un poquitín más del 11%. Agárrese con esta. Para fomentar la innovación en el ámbito tecnológico, de 1,6 millones usted solo concedió 55.000 euros, el 3,42%. Y ahora que la agarren sus compañeros de bancada, señora consejera. Para las transferencias de conocimiento de organismos investigadores a las pymes, 64.000 euros de una previsión de 2 millones y medio, el 2,57%. De esas 8 líneas de ayuda, señora consejera, usted dejó de gastar 27 millones de euros. Como banco financiados con el FEDER, en su magnífica gestión presupuestaria significa que usted ha perdido 13 millones y medio de euros en fondos europeos para incentivos a las pymes. Eso es un magnífico ejemplo más de su política económica y es un ejemplo de cómo comprometen ustedes incluso el acuerdo de reindustrialización, porque esas líneas de ayudas son de las destinadas a I+D+i, que ustedes han comprometido unas cantidades que de momento no llegan a presupuestar, pero a la vista del nivel de ejecución, desde luego, el cumplimiento de ese compromiso está muy lejos de la realidad. Lo más triste de estas cifras, señora consejera, es que es una muestra más de su desastrosa política económica, la que no hace más que expulsar jóvenes de esta comunidad autónoma. Como no cambien, esto va a quedar como un auténtico solar y no nos podemos permitir eso. Por eso en 2019 los ciudadanos van a tener una alternativa decente, la del Partido Socialista, que provea oportunidades a la gente y no la suya, la de la derecha de esta comunidad autónoma, que lleva años, señora consejera, expulsando a gente de esta comunidad y llenando los bolsillos de algunos que desfilan por los juzgados con su política económica. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Mire, señor Izquierdo, nosotros esta legislatura nos dotamos de un instrumento que coordina todos los apoyos financieros posibles al tejido empresarial y que se llama lanzadera financiera, por si no lo sabía, y eso todos los meses me preguntan por la misma. En particular, y digo el ICE, el FEDER de Castilla y León tiene 2 instrumentos, las subvenciones a fondo perdido y los instrumentos financieros. No se han convocado 8 líneas, se han convocado 13 líneas entre el 29 de junio y el 14 de julio de 2016, todas ellas abiertas, y son 13 líneas para las empresas. A la fecha actual se han concedido 715 subvenciones por un importe de 52 millones y con una inversión de 184,8 millones. Esto supone el mantenimiento o la creación de 58.299 puestos de trabajo. Asimismo, se han convocado, y todavía no se ha resuelto, las subvenciones destinadas a los centros tecnológicos en concurrencia competitiva por un importe de 6 millones de euros. Y además se han constituido 2 instrumentos de garantía, que son dos fondos, uno para I+D, ya constituidos, con un importe de 19,5 millones, y otro para crecimiento empresarial innovador, con 61,5 millones. Al margen de haber aportado 15 millones a la iniciativa PYME, con una inversión de 168 millones que ha alcanzado a 1.786 proyectos con una creación de empleo de 16.785 puestos de trabajo. Pero como le digo, creación y mantenimiento. Pero como le digo, todo esto se incardina dentro de un instrumento que se llama lanzadera financiera y que lo conocen perfectamente. Pues bien, a fecha 16/2, es decir, a 2 años de su puesta en marcha, se han financiado 6.720 proyectos, se han invertido 1.038 millones, que han supuesto una inversión inducida de 1.874 millones de euros, y eso supone un empleo mantenido o creado de 133.874 puestos de trabajo. Y esta es una realidad, señor Izquierdo, por mucho que se empeñe, y esto nos lo van a reconocer los ciudadanos de Castilla y León, porque nos lo van a reconocer como lo han hecho siempre, y usted se va a quedar ahí, donde está, en la oposición, señor Izquierdo, porque la única vez que gobernaba, que ha gobernado usted en Asturias, lo ha hecho fatal, y ha llevado a la ruina a la sociedad de suelo público asturiano. Y lo siento mucho, señor Izquierdo, pero por eso ustedes llevan ahí 30 años en la oposición, así que tendrán que esperar seguramente a mejores tiempos. Muchas gracias.